usted María de Jesús Patricio Martínez? Marichuy, médico tradicional. Sí. Había algo que estaba mal, por eso me fui involucrando en la lucha campesina. La compañera María Jesús Patricio Martínez es nuestra vocera, elegida por esta Asamblea Constitutiva. Necesitamos juntar 866.593 firmas de apoyo en un lapso de 120 días. Nuestra propuesta es diferente, somos en colectivo. El ver como un panorama más amplio de toda esa problemática real que se vive al interior de los pueblos indígenas, pues, y que es una problemática que se parece. En la época de la conquista nos mandaron a las lomas, ahora quieren despojarnos de ahí. ¿Dónde nos vamos? La carretera y luego la vía del ferrocarril al poliducto de Pemex, el gasoducto Agua Prieta y las dos líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Que la comunidad ahorita ya está solicitando que se restituyan las más de 10.500 hectáreas, ¿verdad? La alimentación, la soberanía alimentaria, pues es una forma de hacer política, es una forma de buscar la autonomía. Fidencio Aldama es vigilante de la Guardia Tradicional. Es el preso político de ahorita del estado de Sonora. Y cuando preguntamos qué pasó, está encarcelado, ya lo mataron. Compañeros, si no hacemos algo que sacuda de nuevo al país, vamos a desaparecer. Lo que no me gusta es la etiqueta. Soy indígena. No solamente va a ser para los pueblos indígenas, sino que va a ser para México. Han llegado algunos mensajes, por ejemplo este que dice, esa Marichuy se parece a la que limpia mi casa. Y no nomás a los Wirrárika, ya el gobierno no nos respeta a los mexicanos. El proceso electoral que se está viviendo para nosotros es un cochinero. Encontramos simulaciones de credencial para votar, muchas fotocopias de credenciales. Hay un compromiso más por este México que lo tienen secuestrado los de arriba. Se lo vamos a quitar. Ya no soy la Marichuy que estaba ahí callada. Por donde voy, luego me hablan y dicen es que me animaste. Si la destrucción y muerte es el progreso, pues estamos en contra, ¿verdad?